Venga. Bueno, pues el juego que he propuesto yo como motor uno mío es el Mastermind, que es una recreación de un juego que hay de mesa muy antiguo y que me inspiré en un vídeo que vi por internet y me encantó. El juego consiste en que se enfrentan dos equipos, en este caso, como somos muchos, pues lo he realizado de 2 contra 2. Un juego, como veréis, de relevo, en el que todo el equipo estará mientras un compañero intenta resolver el código que impone un rival, es decir, uno del otro equipo viene al banco del otro, que está en la estación de código, formula el código que es de colores, y el otro equipo rival tiene que intentar resolverlo. ¿Cómo? Allí tenéis unas marcas que son de colores, que son las colitas de cartulina. Entonces, tendrás que abrir el equipo mientras da vuelta alrededor del cono. Ahora explicaré para qué sirve la vuelta al cono a la lado. Y tienes que, por ejemplo, rojo yo, la roja primero. Pues, si tengo 5 colores, la pongo aquí, me he equivocado. Pues ya es la estrategia de cada uno. Puedes regresar allí, coger otro color, repetir el mismo, eso ya es estrategia de cada uno. Cuando resolvamos dónde está cada color, cuando vayamos resolviendo una a una, el rival va a decir dónde está el color. Si ha acertado, me coge la cartulina y la pone aquí encima, así donde está el amarillo ya. ¿Vale? Cuando lo tengamos todo resuelto, gana el equipo que termine antes. ¿Alguna duda? ¿Queréis que lo veamos? Sí. Venga, vámonos todos, un equipo, unas 6 personas aquí, allí una persona. Claudia, ¿qué me iba a preguntar? Vamos a hacer un rayo. Aquí no se ve nada, era sobre. Pero mejor no. ¿Dónde tengo que soltar la pelota? Aquí está, a la altura de la línea verde, porque así no veo los colores, por muy alto mío sea, porque el único color es el rubén, ¿verdad? Y allí es un poco más del azul, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, yo cojo mi pelota amarilla. Estamos corriendo ya. Cuando yo diga ya, empezamos a correr alrededor del cono. Siempre hay un cabeza, yo soy un cabeza. Llevamos una vuelta, dos, ¿vale? Cuando yo salga, el cabeza gallego me sigue contando vueltas. Yo voy a resolver mi cono. Llevo aquí, vamos. A la altura de punto, ¿vale? ¿Está ahí? No. Pues la cojo y me voy. Disco. ¡Ah! ¿O coge el mismo color? Eso ya decide cada uno. Hombre. ¿Cuántas vueltas tiene que dar? Las que sean. Al final del juego hay 40 vueltas, aquellos 42. Las vueltas sirven para... Si este equipo ha perdido, voy a intentar hacer esta ronda así de bien. Si un equipo no ha conseguido ganar ninguna ronda, pero tiene más vueltas que el otro, le damos opción a la tercera. Y ese vale a todo o nada, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Alguna duda más? Vale, pues... Nos repartimos en equipos de 8, si puede ser. Sí, mira. Alberto, esto que ha perdido dos rondas. Anda a ver. Yo propongo que si me sale el color, hay que hacerlo. Así que la persona que pone los colores es el tipo igual. Vale, subió. Vale.
más para atrás, mira. Es para que vea yo los colores. Okay.
Te pones. Ahora, segunda variante está un poquito más complicada. Tenemos que ir con la Se ven demasiado, ¿vale? ¿Eh? Sí. Sí. De pie para que pueda grabar códigos, ¿vale? Y que y además que vea el fondo, ¿verdad? Que vea que lleva aquí. Me queda aquí entonces, ¿no? Sí, sí. No lo he visto. No lo he visto porque... Pero luego cuando tú lo dices... ¡Estamos a la pared de los tíos! ¡Cinco! Esa espalda, pero esto lo he puesto así, que se me ha olvidado. Hazlo desde aquí, no es que me ha avisado.
hazlo desde aquí, que no me he dado cuenta. Sí.